¿Qué onda, gente? Vamos a tomar café, empezando. El bloguecito. ¿Por ¿Qué qué quieres empezaste de a estar tomar? despacio? Yo quiero Manila Latte. Ay, ¿Sal? usted Tome. ahora sale. Sí, lo mismo. Can I get a two tall vanilla lattes? Yeah, extra hot. Nada que ver con mundo. No, si alcanzo a comer allá, como ven. Okay. Can I get a biscotti? Okay. The cherry walnut? Okay. That'll be it. Okay, aquí hay una muchacha en este Starbucks que nos conoce. Somos famosos acá nosotros. ¿Cómo les fue? No sé, no fue que nos preguntó y nosotros, ¿se acuerdan de nosotros? Ya nos estamos viendo un poquito aquí reconocido. Uh-huh. Es que nosotros no vamos, como digamos en el caso de Mario, él va al mismo Starbucks, entonces lo reconocen ya y le dan así que, ay, que como de cliente ya, pues. Ay, cliente frecuente. Ajá, el cliente frecuente, pero porque nosotros nunca vamos al mismo lugar. No, Bueno. nosotros cuando pedimos bebidas calientes las pedimos extra hot, porque aquí las extra caliente, porque aquí las dan, normalmente les dan un caliente bien, Extremado. bien suave, entonces, pero la otra vez nos dieron un extremadamente No, de caliente. súper raro. Vea tú, fue extremadamente caliente. Bueno, me voy, porque ya para qué quieren ver esto. Bye. Hemos llegado acá. Y el Dylan se le ha salido el pupú. Sí, está enfermo, pobre niño, man. Otra vez lo hemos traído al doctor. A ver qué nos dice. Esta mierda está cruel. Deje la llanta, hijo. Eso está sucio. De ahí le limpian las manos. Ahora salí por. Sí. Bueno, no creo que quieran ver esto, pero solo les quería contar. Para que. Puta madre. Cuando dile a este grande, se acuerde. Te has hecho pupú, Dylan, en todo. Ahí después límpiale las manos. Ahora se le Ya le cae el niño. pasé. Le va a valer. No va a volver a agarrar a mí. Sí, el primero. Puta. Venenoso es poco, man. Yo creo que me va a dar cáncer en algún pulmón, man. Bueno, pues gente, a ver qué onda. Adiós. ¿Qué onda, gente? Anda, Tiffany, estamos en la Gap Store. Ven, Tiffany, vente. Ya va a venir Araceli, ven. Bueno, gente, vamos a comprar algunas cosas aquí para los niños. Ya casi nos vamos. Tiffany, vente. Voy a agarrarle un trajecito a Dina. Bueno, gente, voy a ir detrás de la Tiffany. Ya vengo. Bye. Espérame, que se me cae algo. ¿Qué onda, gente? Estamos en la Promenade en Santa Mónica. Estoy esperando que Oscar salga de trabajar y estoy matando aquí el tiempo con Araceli. Venimos a comprarle ropa a los niños porque mañana es Día de Acción de Gracias. No tuviéramos que celebrarlo porque eso es algo. Bueno, no sé si en El Salvador celebrarán Día de Acción de Gracias. Pero la verdad que aquí es algo muy, muy americano. Entonces, pero aprovecha mi mamá para hacer pavo y comer rico. No siempre se hace pavo en la casa, así que por eso lo hacemos, para comer rico nada más. Y mi amado gente, aproveché a comprarle un poco de ropa. Y tengo una gran hambre, pero tengo que esperar que Oscar salga a trabajar para poder comer juntos. No me gusta comer sin Oscar. Prefiero morir de hambre antes que comer sin Oscar. Así que Araceli me está haciendo compañía en aguantar hambre. Bueno, les quería enseñar un poquito aquí. Hay mucho ruido, así que mejor me voy. Están reparando esta tienda. Me voy pues, gente. Yo aquí ya conocían, vinimos la semana pasada con Oscar cuando llevamos a Dylan al doctor. Y así que ya para que les enseño, solo les quería platicar lo que andábamos haciendo. Así que cuídense. Nos vemos al ratito. Qué chistoso. Siempre me dan risa esos que están tocando ahí con la musiquita. Que siempre me dan risa esos. Bye, pues, gente. Aquí estamos con Tiffany jugando en un espejo. Donde salen las princesas. Wow, ¿te gusta Tiffany? ¿Puedes silbar, pues?
¿A quién? Hazle así, ¿a quién? More, more. Hazle más. Run. Así, circo. ¿Ves? Yeah, Tiffany. Bueno, gente, estamos en la Disney Store, como pueden ver. Tiffany no se pudo resistir y quiso entrar acá. Dijo, mami, mami, Disney. No, no, ella le dice Mickey. Mickey, mami, Mickey. So, venimos, ni modo. Ya todo está de Navidad. Me voy, gente, porque alguien quiere pasar y le da pena que estoy grabando. ¿Dónde es Tiffany? Bueno, gente, estamos acá en el supermercado esperando fila. Liliana adelantó toda la fila ya. Deja la cámara, niña. No veo ya a Liliana. Voy a ir a ver si la alcanzo ya. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hay una gran fila acá porque es hora de almuerzo y toda la mente. Espera, soltá, Tiffany. Parece el bebé vos. Soltá. Vamos a ver. Bueno, gente, como les decía, estamos acá esperando. Está Liliana. Estamos en fila. Está súper lleno. Porque es hora de almuerzo y toda la gente anda comprando como loca. No, porque mañana es opción de gracias. Oh, mañana va a ser opción de gracias, entonces. Hey, acá hay queso. Vamos a probar. Esperen. Bye. La gente, ya llegamos a almorzar. Bueno, ya casi cena esto. Ya casi son las 4. Y volvimos al mismo restaurante, pero ahora no estamos sentados allá en la barra, sino que estamos acá sentados en una mesita. Y pues volvimos a pedir el mismo plato porque nos gustó bastante. Entonces, súper bien. Dylan sigue enfermito. Ya mejor, está vomitando por mí. Vamos a comer, gente. Nos vamos a dar en paz. Tiffany, ¿algunas palabras? ¿No? Bueno, vamos a comer, gente. Ya venimos. Pues estamos acá en Portos, que es la panadería que normalmente venimos. Pero miren qué lleno está, gente. Está increíble la fila, la verdad. Da la vuelta hasta el final. Súper impresionante cómo está de lleno. Toda la gente está comprando, ya que mañana es el día de Acción de Gracias, pues todo el mundo quiere comprar su pan y todo eso, su pex, ya saben ustedes, ¿verdad? Da la vuelta allá en la esquina y va a dar la vuelta por allá y ya. Nosotros solo estamos esperando un pan que quería mi suegra, pero ya tenemos nuestro pan acá nosotros. Pasteles, mejor dicho. El Dylan, aquí está el Dylan, ya está un poquito mejor. ¡Hola, Dylan! No cámara. Bueno, pues, gente, los dejo porque me va a acabar la batería. Bueno, la batería no, sí, la batería también. Ok, pues, bye, gente. ¿Qué onda, gente? Estábamos saliendo de esta Target, que no es la de nosotros, de la casa. Es una Target random. Es una Target cualquiera que pasamos porque había Starbucks adentro. Ya tenemos nuestro Starbucks, no sé si se ve. Pero este es algo como del pueblo, esta Target, porque hasta vendiendo vegetales afuera, piña y de todo. La gente me agarra el dedo en la puerta. Espera. Quiero contar que están bailando allá. Espérame, te vamos a llegar a tu dedo. Ahí ya lo están bailando. Hey, sí. Qué nice. Son como clases de yoga, yo no sé. Oh, eso va. Yoga al aire libre. Turu. Ay, me viene caramelo la cara. No, yoga, es como aeróbico. Bueno, enseña tu dedo. Pues. No se va a ver bien, pero no se ve bien, pero me agarré aquí, me duelió, me volvió. Es tu uña sucia, que has enfermado a los niños. Miren mi dedo. Sí, ya se ve ahí un poco raro. ¿Qué les iba a decir? Ando el mismo suéter que ayer, creo. Lo siento. ¿Por qué lo vas a sentir, Bonnie, que es fuera que la gente fama? Me critica. Ay, tu mismo suéter. ¡Qué mentiras! Sí, una vez hace mucho alguien me dijo. Entonces, ¿qué le decimos a esa persona? Lo siento, pero este era el único suéter que andaba en el carro. ¿Y por qué te vas a disculpar por andar el mismo suéter ni que fueras artista? No sé, siento. Yo hasta como por 4 días no la misma ropa. Yo digo, esta gente va a pensar que el mismo día estamos blogueando todos unos 4 episodios solo. Suerte que te cambias los boxes. A veces. Nada, mentira, si te lo cambias. Vamos para el cinturón, gente, ya venimos. Miren, no les digo, pues esta tarde bien random, hasta taquitos afuera venden tacos. Qué random esta tarde. Tacos al pastor, papá. Ey, pongan en los comentarios abajo si les gustan los tacos, porque la mayoría nos gustan los tacos, ¿verdad? Y venden hasta flores, mira, de todo venden acá. ¿Para hacerle qué tipo de tacos? A mí sí.
Vaya, ¿cuáles son tus tacos favoritos? ¿Míos? Ajá. De carne asada. Los míos son de a pastor y la alacel. Carne asada y de cabeza. Gusto de cada quien. Gusto de cada quien. Ustedes pongan ahí abajo, así que de qué les gusta. Sí, de cabeza. De tripa. De tripa. De chorizo puede ser también. Hay mixto. Hay mixto. Depende, va a su gusto. Bueno, pónganlo ahí abajo. Adiós, bye. ¿Qué onda, gente? Estamos jugando Wii U Super Mario. No se ve muy bien. Me voy a parar tal vez, se ve mejor. ¿Pudiste? Sí. A mí también, pero yo no lo hice. ¿Pero agarraste la otra moneda que nos faltaba? No. Oh, ok. Ay. Solo detener. No, a terminarlo. Estamos jugando y... ¿Eso está viejo? Sí, sí, sí. Sí, porque es diferente a lo que habíamos visto en otros mares. Tiffany ahorita no tiene ganas de jugar. Estaba jugando y luego me dijo, mami, ayuda, ayuda. Ay. Me falta otra moneda. Pásame la pantalla, please. ¿Cuál es la primera? Ah, ¿esa era la primera moneda? Sí, andate para allá. Pero no vayas a perderlo. Oh. Cuesta, que creo que te lo den, no creo que te lo vuelvan a dar. Ya ves, hay que esperar. Oh no, estaba tan divertido. Bueno gente, vamos a seguir jugando. Mario. Sí, lo ocupás para la otra que está abajo, donde vos decís que hay que tirarle el pato. Toda la pantalla le vas a tener que jugar con esa cosita. El globo. Yoshi Globo. Yoshi Globo. Bye, gente. Bye. No se ven bien. Mucha luz. ¿Qué no se ve? Ahorita se ve bien como si jugas. ¿Cómo está Mario? ¿Cómo está el Wii U? ¿Te gusta? El control lo siento raro. Yo juego de aquí, la verdad. Sí, es lo único bueno que se puede jugar de las dos pantallas. O sea, aunque no puedas jugar en tu tele, digamos, no te quieren prestar la tele en tu casa, puedes jugar acá. Sí, ajá. Y alcanza bastante distancia. Yo desde mi cuarto estuve jugando ayer. Sí. A veces se traba un poquito. Ay. Bueno. Sí. Ya les enseñé, pues. Nos vemos. No, ve gente, sí. ¿Qué pasa? No lo podía pasar. Ok. Bye. Ahí tenés que entrar algo. Bye. Bueno, gente. Hemos llegado al final del día. Ya eso es todo, estábamos viendo un poquito de tele, estaba subiendo un video, entonces solamente, me estoy durmiendo. Grave, Liliana ahí está. Diferente para tu cama. Ahora gente, pasen buenas noches, no dolor, tomo. No, mañana pavo, vamos a comer pavito. Cuídense. Bye. A mi familia Tech. Esta es nuestra vida. Ven a compartir lo que hemos preparado para ti.